Para una cuestión de privilegio solicitada, tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Quiero plantear una cuestión de privilegio, señor presidente, en contra del presidente del Partido Radical Nacional, el licenciado Alfredo Cornejo. En mi provincia está ocurriendo un hecho de una gravedad institucional, casi diría en términos de la política y de aquellos que nos han enseñado, sobre todo aquellos que fundaron el Partido Radical y que hemos crecido desde la adolescencia y la juventud, viendo cómo un partido centenario es respetuoso de las instituciones, de los cargos y de aquellas personas que representan la política y que la ejercen en los lugares legislativos. El hecho concreto proviene de la provincia de Mendoza, en la legislatura, el senador Marcelo Romano. Senador Marcelo Romano es un hombre que viene con un compromiso político, personal, social, luchando por la defensa del agua en la provincia de Mendoza. Y sobre todo, viene dando pelea a un grupo muy pequeño de empresarios que viene llevando adelante la de proliferar y de achacar a la minería la posibilidad de contaminar el agua que se utiliza para la producción y para la vida en una provincia como Mendoza. Hace muy poco ese senador también tuvo la oportunidad de denunciar cómo la connivencia del actual presidente del Partido Radical de la Nación tenía sus planes en relación a la licitación de Portezuelo del Viento. Para quien no sepa qué es Portezuelo del Viento, es una mega obra que se está llevando adelante en la provincia de Mendoza para el aprovechamiento del agua. El senador Romano cuestionó duramente el procedimiento que se llevaba a cabo y ello mismo llevó adelante terminar con uno de los funcionarios que estaba a cargo de esa licitación. Es decir, que el senador Romano no es un hombre que habla por hablar, habla con hechos contundentes. Defiende el agua, defendió aquellos proyectos que llevan a la provincia de Mendoza a mejorar su calidad de vida. Este señor, que tiene desde hace mucho tiempo la posibilidad de contar con el talero que le dan los votos y la representación en la provincia de Mendoza, ensañado con el senador Romano por un accidente que ocurre en la vía pública con su hija, oh sorpresa, este señor Cornejo tiene la posibilidad de ensañarse judicialmente con este senador y hacer que el Senado de la provincia de Mendoza, con el acuerdo de todos los senadores del Partido Radical y de la Gobernación de Mendoza, estén por desaforar un senador de la provincia que defiende los intereses del pueblo de la provincia de Mendoza. Es grave porque hace la institucionalidad que un senador en un recinto denuncie hechos que están en la línea de la corrupción. No puede significar que un partido político de manera institucional intente llevar adelante el desafuero de un senador de la provincia. Así que yo voy a invitar, y actualmente el presidente del Partido Radical Nacional es un diputado que forma parte de este cuerpo. Hay que tener la disculpa y tendrá que terminar con cada una de las acciones que está llevando adelante para entorpecer el trabajo de un senador que está haciendo las cosas y que está, no es que está haciendo cosas para tener algún tipo de protagonismo político, está denunciando hechos graves que lleva adelante un exgobernador de una provincia. Y no se puede terminar con el ejercicio que lleva adelante un senador de la provincia por el solo hecho de una cuestión de falta y hacer tan grave esa situación que quede liberada una banca de un partido político al que a mí me toca representar en esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.